Hablando de vacunas, una de las tantas preguntas que uno se hace es, bueno, muy bien, me pude vacunar con la Sputnik. ¿Hasta cuándo tengo inmunidad? ¿Cuántos anticuerpos tengo? Una pregunta que no es fácil de responder. Por eso hay un estudio que se está haciendo en Santa Fe y tenemos el privilegio de hablar con quien coordina este estudio, que es una biotecnóloga que se llama Gretel y que nos está escuchando. Buenas noches, doctora. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, a ver, se intenta determinar cuántos anticuerpos genera la Sputnik. Y para esto ya se viene estudiando desde marzo, en realidad. Exactamente. Venimos desarrollando el estudio desde el mes de marzo. En realidad antes, porque hay una serie de pasos para cumplimentar en todas las investigaciones científicas con los comités de bioética, los protocolos, el diseño de la implementación. Así que venimos trabajando hace más tiempo. Hay una muestra y dentro de esa muestra de casi 1000 personas hay diferentes franjas etarias. Ustedes están estudiando, bueno, cómo impacta la vacuna según la edad también, ¿no? Exactamente. Esa es una aclaración importante para hacer porque en realidad nosotros no estamos queriendo verificar la efectividad de la vacuna, que es algo que ya está estudiado, hay muchos trabajos serios internacionales al respecto, sino que queremos ver cuál es la respuesta en nuestra población que tiene sus propias características, ¿no? Y entonces tenemos una muestra grande en la que esperamos estén representados, como vos decís, los grupos etarios, las personas que tienen comorbilidades, características de nuestra población que pueden afectar la respuesta inmune. Claro, eso te iba a preguntar, Gretel. Sí. O sea, hay estudios hechos en todas partes del mundo, pero ¿por qué tenemos o podemos llegar a tener particularidades aquí en nuestro territorio? Bueno, en principio, los estudios que están hechos son en poblaciones un poco más limitadas. Es muy difícil trabajar con poblaciones grandes porque la logística necesaria y los recursos son por ahí difíciles de implementar. Así que por eso estamos trabajando con una muestra lo más grande posible y que en el que estén representados todos los grupos etarios, como vos decías. Y esto nace en el corazón del Cudayo, digamos. Sí, esta es una idea que en realidad fue en principio desarrollada desde el Cudayo, que espera aportar a la sociedad la información necesaria para tomar decisiones basadas en evidencia científica. Nace del doctor Perichón, que es el director del CUDAIO, uno de los investigadores principales de este trabajo, del doctor Ceccarelli, que es un reconocido científico también, con el apoyo del Ministerio de Salud, y bueno, la fuimos desarrollando de a poco. Gretel, para poder entenderlo, ¿este estudio puede arrojar el resultado de que dentro de un tiempo ustedes puedan llegar a decir, bueno, a ver, la franja etaria entre los 20 y los 50 se tiene que volver a vacunar con la Sputnik, qué sé yo, dentro de 2 años, pero los de mayores de 60 se tienen que volver a vacunar dentro de los 12 meses. ¿Eso puede ocurrir? O sea, ¿va por ahí la cosa? Una vez que nos vacunamos contra la Sputnik, ¿hasta cuándo tenemos inmunidad? ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa. En realidad el tema de la inmunidad es bastante más complejo. Y lo que podemos medir o las herramientas que tenemos disponibles en este momento para poblaciones tan grandes es la concentración de anticuerpos que se van desarrollando con las distintas inmunizaciones a través de la vacuna y su duración, pero bueno, no es tan lineal la inmunidad con respecto a la duración de anticuerpos. Sí esperamos, lo que vos decís, que nos que aporte datos para poder desarrollar planes de vacunación en los que podamos evaluar con exactitud o con la mayor posible cómo hacerlos para estar protegidos. Como vos decís, cuánto tiempo duran, si hay que hacer refuerzos, cómo resulta, que fue un tema también de discusión y lo sigue siendo, cómo resulta la vacunación para aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad, si es necesaria una dosis, dos dosis. Bueno, todo esto que está relacionado con lo que me preguntás es lo que esperamos ver con el análisis de estos datos que estamos recabando. Y me meto y un poquito más todavía. A las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, diabéticas, insulinodependientes, ¿se puede determinar cómo impacta esto, siendo que tienen su sistema inmunológico diferente? Bueno, esa es la idea, ¿no? De estudiar las poblaciones. Como te decía, hay un montón de trabajos hechos internacionales muy serios y muy buenos, incluso en nuestro país,
también que se están desarrollando, pero con poblaciones a lo mejor un poco más restringidas, y nosotros tenemos comorbilidades que están representadas en una proporción y con sus características en nuestra población, como bien decís, las personas que son diabéticas. Entonces esperamos, por supuesto, ver cuál es, más que el impacto, cómo es el comportamiento claro. del desarrollo de anticuerpos en estas poblaciones a lo largo del tiempo, cuánto duran estos anticuerpos y cómo es su grado de protección. ¿Y para tener algunos resultados tenemos que esperar hasta marzo del año que viene? ¿O sea, va a ser un año? ¿O antes podemos tener algo? Bueno, no, nosotros esperamos tener resultados parciales intermedios. La idea del seguimiento a largo plazo es, que también es una característica muy importante de este trabajo, es ver, como vos decías, cuánto duran estos anticuerpos, pero por supuesto que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo parcialidades de estas curvas de desarrollo de anticuerpos en cada uno de los voluntarios. Entonces vamos a poder analizar cómo es lo que nosotros llamamos la subida, o sea, el desarrollo con las inmunizaciones que se hacen con la primera y la segunda dosis, en el caso específico de la Sputnik, y después cuánto duran, pero bueno, vamos a tener ahí resultados intermedios. Y sobre todo, esto es muy importante, sobre todo para las personas con comorbilidades de todo tipo, porque bueno, se van a empezar a vacunar ahora a menores de 60 con comorbilidades, y después de la vacuna, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo? O sea que los resultados de este estudio son muy importantes para mucha gente. Sí, esperamos que sí, que sea un aporte importante para la población. Ese es nuestro objetivo. Imaginamos a los científicos en medio de todo esto, también con sus problemas, con sus temores, con sus familiares, esa gente allegada, enferma, con todas las restricciones y tratando de estudiar para brindarle datos a la sociedad. No debe ser nada sencillo, ¿no? No, y además ha involucrado una cantidad de gente inimaginable en estos estudios donde tratamos de tomar una población tan grande. Nosotros nos movilizamos, hemos recibido una colaboración invalorable de los lugares donde se está llevando a cabo la vacunación, que nos han brindado un espacio, nuestros choferes, técnicos, administrativos, nosotros recabamos datos, como vos decías, para ver las comorbilidades de los voluntarios, para saber, bueno, una serie, para poder volver a contactarlos, para citarlos, necesitamos contar con lugares. No somos solo los científicos, sino un grupo enorme de gente, las personas que van a hacer las determinaciones en el centro regional. La verdad que está involucrada una cantidad de gente enorme, que pone un esfuerzo, además porque, bueno, esto es casi una intimidad, pero cuando uno toma las muestras en grandes cantidades, hay que procesarlas en un tiempo determinado, hacer informes para ver la trazabilidad. Entonces, no importa si es feriado, si, bueno, digamos, el esfuerzo es grande. Doctora, y hay mucha gente. Doctora Naidich Gretel, va. Las felicitaciones y el orgullo como santafesinos de que esto se esté haciendo acá y a través de tu persona a todo el resto de gente que está trabajando en esto. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte, gracias, buenas noches. Buenas noches.